Lo bueno de esta iniciativa es que al ser urbana tenemos gente que cultiva en un balcón, gente que cultiva en un mini patio y gente que tiene un poco de tierra afortunadamente y puede tener una mayor diversidad y cultivo. Y desde hace un año que asisto a las reuniones de la Casa de las Semillas de La Viento Sur. Nosotros aprendimos durante todo este año cómo lograr obtener una semilla. Y con las indicaciones en cada uno de los intercambios de gente que ya lo hizo, pudimos llegar al primer año que ya logramos semillas nuestras. Es importante darse el espacio de ver el ciclo de la vida.